Do you want to make love again? No. Yeah. I don't want to make love either. I was just being polite. Okay. How many actresses would have loved to have signed the contract that you signed yesterday for $400,000? Nobody makes that kind of money, Ava. Nobody. You never even thanked me. You treat me like a doll that you can just play with at your whim. And I'm not a doll, Ava. I'm not a doll. I'm a man. A man. What about me at the bar? You've been at the bar with your parents recently. Louis, leave the girl alone. Venga, muchacho. Aprovecha tu coraje. Salta! Holy shit. No le he dicho cómo aterrizar. ¡Apártate! Ma, yo entiendo que el actor tiene que estar cómodo y eso, pero de verdad que así yo no puedo trabajar. Vale. Vale, ¿qué vale? Vale, si no quieres trabajar, no trabajes. You realize you're crazy? No, I'm crazy. You realize you're crazy? That's magical. You're crazy. Yeah, you're crazy. Since then... Hi, Mr. Nice Guy, I'm fucking crazy. Es para tanto, escucha. Pones el pasaporte en la caja fuerte y nada más llegar y te mueves con la fotocopia. ¿Vale, colega? You'll speak great English with an awesome Californian accent and everything. Mi nombre es Peter Francis McDowell, antropólogo y escritor. He aprendido algunas frases clave para vivir en Andalucía y estoy orgulloso del acento que he logrado. Yo soy minero. Tu padre fue un buen tipo, ¿eh? Siempre quiere lo mejor para los demás. Pero eso lo llevó a la ruina. Hola, Andalucía. I want to show you querer empezar a deciros que esa es mi casa. Tranquila, en español, perdón. Pamela. ¿Sabes lo que es el diablo? Que no paga hora extra ni tampoco permite retrasos. Tampoco eso. Ahora lo único que tengo es la música. La música me hace sentir vivo. No, aquí, así no quiero seguir, ¿eh? Yo prefiero seguir mi vida que no... Que no estar aquí en un casting así, que no vale la pena. I'll tell you how the story ends. If you promise not to kill me.